Gente, vamos a analizar la previa del partido de mañana entre Leganés y Barcelona, el nuevo lesionado que hay en la plantilla y la brutal noticia sobre Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! Chicos, sobre todo, no os olvidéis dejar un like al video, de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y de darle a la campanita para recibir nuevas notificaciones cuando subamos nuevos videos y así estar a la última de las noticias del fútbol. Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Barcelona, esa previa del partido contra el Leganés mañana y alguna noticia más. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Primeramente, vamos a hablar del partido de mañana, de la previa entre Leganés y Barcelona. Mañana sábado a las 13 horas, hora peninsular española. El Barcelona arranca en primera posición y el Leganés, que es colista, por tanto el Barcelona que visita el campo del último clasificado, un Barcelona que, como recordamos, sigue líder en la tabla empatado con Real Madrid, con un partido menos los dos equipos, y luego seguidos solo a un punto por Atlético de Madrid y Sevilla, los rivales del Barcelona, concretamente en el caso del Atlético de Madrid en el campo del Granada, sábado a las 18:30 hora española. Y Real Madrid a las 21 horas juega en el Bernabéu contra la Real Sociedad. En el caso del Sevilla jugará ya el domingo a las 9 de la noche en el campo del Valladolid. Por tanto, chicos, el Barcelona que parte como líder, un Barcelona que ya tiene la lista de convocados de cara al partido de mañana. La conforman Ter Stegen con el número 1, con el 3 Piqué, con el 4 Rakitic, con el 5 Sergio Busquets, con el 6 Jean-Claude Todibó, con el 9 Luis Suárez, con el 10 Leo Messi, con el 11 Ousmane Dembélé, con el 13 Neto Murara, con el 16 Moussa Bagué, 17 Antoine Griezmann, 19 Aleñá, 21 Frenkie de Jong, 22 Arturo Vidal, 23 Umtiti, 24 Junior, 27 Carles Pérez, 31 Ansu Fati, 33 Ronald Araujo y el 35 para Morer, el chico del filial, un Valverde que prepara una bomba contra el Leganés. En el último partido de la Liga Santander contra el Celta de Vigo, Ernesto Valverde se encontró con dos contratiempos importantes en la misma posición. Por un lado, Nelson Semedo cayó lesionado por una rotura en el sóleo que no le permitirá jugar hasta diciembre. Por el otro, Sergi Roberto vio la quinta cartulina amarilla y deberá cumplir un ciclo contra el Leganés. El portugués y Sergi Roberto son los dos futbolistas por los que hasta el momento el Txingurri estaba apostando en la posición de lateral derecho. Ante la baja de ambos, lo lógico sería que en el once inicial para el partido de Butarque estuviese Moussa Bagué, que el pasado verano recibió ficha del primer equipo. Sin embargo, por ahora el técnico extremeño no ha confiado demasiado en el senegalés, que todavía no ha jugado ni un solo minuto. Por ello, Valverde medita seriamente, en lugar de darle la titularidad al joven futbolista africano, apostar por un cambio de sistema que mutaría hacia un esquema con tres centrales y dos carrileros largos, algo que la pasada campaña ya se probó contra el Levante, obteniendo la victoria. De hecho, Valverde ya tanteó dicha opción en la rueda de prensa previa al entrenamiento de cara al partido contra Leganés. Existen las dos posibilidades de poder cambiar el esquema o mantenerlo. Moussa puede actuar en las dos situaciones. Está preparado, ya jugó la temporada pasada y si está con nosotros es porque puede jugar, comentó el entrenador culé sin descartar ninguna posibilidad. En caso de que Bagué sea titular contra Leganés, el esquema no variará, manteniéndose el 4-3-3 de toda la temporada con el africano ocupando el puesto de Nelson Semedo y Sergi Roberto. En caso de jugar con tres centrales, Ernesto Valverde debería improvisar un lateral derecho que pasaría por la reconversión de uno de los extremos. Por tanto, chicos, vamos a ver si finalmente Ernesto Valverde cambia el sistema de juego o sigue con el 4-3-3. Un Valverde, chicos, que ha hablado en rueda de prensa antes del último entrenamiento y ha hablado sobre varios de sus jugadores y varios temas. Ernesto Valverde, por ejemplo, habló sobre la línea defensiva. Comentó: tenemos jugadores de sobras
para cualquier emergencia van surgiendo en función de sobrecargas, lesiones y estados de forma. Araujo ha debutado y Morer entra con nosotros. Sobre Rakitic comentó: las conversaciones privadas las manejamos dentro. Es verdad que el equipo está cambiando algunas cosas en algunas posiciones de forma más acusada, pero no me planteo nada en el mercado de invierno porque no estamos en él. Me centro en lo que tenemos y pongo a los que están mejor. Sobre Gerard Piqué comentó: si llega en condiciones lo veremos en la lista, si está o no. He hablado con él sobre este asunto y lo veo centrado. Tiene cuestiones al margen del fútbol. Es curioso porque a los futbolistas que no hagan nada más que el fútbol y luego se les reprocha si lo hacen. Si está bien, jugará. Sobre el mismo Piqué y su viaje a la caja mágica para la Copa Davis, comentó: si viaja, ya veremos si tiene permiso. Dejadle tranquilo que tenemos un partido muy importante. Sobre Griezmann comentó: ¿por qué tantas preguntas empiezan por ¿te preocupa? Me fijo en mi equipo. Veo a mis jugadores con sus selecciones y le veo bien. Tiene muchos ojos puestos encima por todo lo que hace. Limpia el juego y nos da continuidad. Si rinde con su selección, mejor todavía. Sobre su adaptación, comentó: está en noviembre como todos. Puede estar más o menos acertado y se valora en función de eso. Yo le veo bien y esperamos que esté mejor. Sobre Dembélé, es fundamental que tenga continuidad en el entrenamiento. Estos parones que ha ido teniendo desde la primera lesión han sido contraproducentes en todo. Ha sufrido episodios musculares que le han impedido rendir como nos hubiese gustado. Ahora estamos encima de él, a ver si adquiere esa regularidad en el juego. Sobre el virus FIFA comentó: en principio están todos bien. Han sido viajes largos, pero no tanto. Han llegado al margen. Además, eso es lo que comentó Valverde antes de la rueda de prensa, pero luego el club hizo oficial la lesión de uno de sus jugadores. Lo comentamos a continuación. Y ya para acabar, habló de Ricky Puig, que comentó: uno puede tener una idea porque a veces no sabes cómo acertar. Es una decisión que corresponde al jugador y al club, el hecho de la posible cesión. Contemplamos que esté cerca del primer equipo a pesar de que tenemos a muchos jugadores en su posición. Sé que muchas veces hay jugadores reacios a salir porque se puede cortar la posibilidad de estar cerca del primer equipo, pero por lo menos en el Athletic Club muchos jugadores salían y los repescábamos. Está el caso de Cucurella, que hoy es un jugador diferente al que era hace un año y medio. Tienen que decidir el jugador y el club en función de las necesidades del primer equipo sin perder de vista el mercado de invierno. Por tanto, chicos, Valverde, que habló un poco de todo, aquí podíamos destacar la advertencia a Gerard Piqué. Por un lado, lo ha destacado como un jugador que hace más cosas aparte del fútbol, pero por otro lado ha dicho que solo jugará si está centrado. Por tanto, advertencia de Ernesto Valverde a Gerard Piqué. Vamos a hablar ahora, chicos, sobre la lesión de última hora del Barcelona. Estamos hablando del central francés Climent Lenglet, y es que destaca en la convocatoria la presencia de Ronald Araujo y Daniel Morer, jugadores de los que el técnico azulgrana ha tenido que echar mano ante la cantidad de bajas que sufre el Barcelona. A las ya conocidas ausencias de Semedo y Jordi Alba por lesión y la de Sergi Roberto por sanción, se suma la de Climent Lenglet con molestias tras el parón de selecciones, tal y como el propio Barça anunció a través de un comunicado oficial. La buena noticia es el alta de Ivan Rakitic. El comunicado dice lo siguiente: este viernes el equipo se ha ejercitado por última vez antes del partido contra el Leganés, una sesión que ha contado con jugadores disponibles del primer equipo en el campo Tito Vilanova y donde también han entrenado Sergi Puig, Morer, Carles Pérez y Ansu Fati del Barça B. Al finalizar la sesión de entrenamiento, el centrocampista croata Ivan Rakitic ha recibido el alta médica, mientras que Climent Lenglet, con unas molestias en el gemelo de la pierna izquierda que arrastra del último partido con la selección francesa, será baja. Por tanto, chicos, baja considerable del Barcelona, ya que Climent Lenglet, como todos sabréis, es un titular indiscutible para Valverde. Por tanto, Valverde, que tendrá que buscarle un sustituto. Gerard Piqué es un fijo. Por tanto, están tanto Samuel Umtiti como Jean-Claude Todibo, además de Ronald Araujo, como posibles sustitutos de Climent Lenglet. Desde aquí, desde el canal, apostamos por Samuel Umtiti si finalmente está bien de esas pequeñas molestias que tenía. Si no, veremos a quién puede poner Ernesto Valverde. Vamos a acabar ya, chicos, con una efeméride: los 5 años desde que Messi superó a Zarra como máximo goleador de la Liga. Este 22 de noviembre de 2019 se cumplen 5 años
desde que Leo Messi, en una tarde mágica contra el Sevilla, anotó un hat-trick en el Camp Nou que le sirvió para superar a Telmo Zarra como máximo goleador de la historia de la Liga Española. Con los 3 goles marcados por el 10 frente al conjunto hispalense, Messi sumó 253 dianas en la competición y dejó atrás al mítico delantero vasco del Athletic de Bilbao. Pasados 5 años de aquella tarde, los números de Messi han seguido mejorando y ahora mismo el argentino ha llegado ya a las 427 dianas después del hat-trick que anotó hace 2 semanas contra el Celta de Vigo. Esto significa que en este lustro Messi ha sumado 174 goles en el campeonato doméstico, que se dice pronto. Tras la pulga se encuentra clasificado Cristiano Ronaldo con 311 y el propio Zarra, quien cierra el top 3 con 252. Cabe recordar que el actual capitán del Barcelona ha visto portería frente a 37 equipos diferentes, pero su equipo predilecto de la liga sigue siendo el Sevilla. Messi le ha endosado 29 dianas a los sevillistas en liga, mientras que Valencia y Atlético de Madrid son los siguientes en el ranking de víctimas con 24 goles recibidos. Por lo que respecta a los dos grandes rivales del Barcelona, Messi ha endosado 22 dianas al Español y 18 al Real Madrid. Y es que a sus 32 años todavía le quedan algunas temporadas más para seguir maravillando al barcelonismo y llegar, si es posible, a los 500 goles en la liga. Y es que, chicos, son unas cantidades bárbaras de goles. Estamos hablando de la posibilidad de llegar a 500 goles cuando hay muy pocos jugadores en la historia de la liga que han llegado a los 500 partidos disputados en liga. Imaginaros 500 goles, y Messi puede conseguirlo. Por tanto, chicos, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, sobre todas las noticias de la previa del partido de mañana y sobre esta efeméride, sobre este brutal registro de Messi en la liga. Por favor, dejárnosla en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que dejéis un buen like al vídeo, a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y a que le deis a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí 2 vídeos más para que estéis a la última de las noticias del Barça. ¡Hasta la próxima!